Déjame hacerte esta pregunta. Cuando tú eras pequeño y veías que alguien se equivocaba o estaba cometiendo o estaba haciendo algo malo, ¿no te daban deseos de ir y decir, fulano de tal está haciendo esto? En ocasiones veo a mis hijos, por ejemplo, que están jugando o están haciendo algunas cosas y alguien está haciendo algo equivocado, se está equivocando, y alguno de ellos viene y dice, fulano de tal se está equivocando, fulano de tal está haciendo eso. Muchas veces a ese le llamamos el soplón, aquel que viene y acusa a los demás por lo malo que están haciendo. Nosotros todos tenemos un soplón también, tenemos un acusador, su nombre es Satanás. Es la persona que va a nuestro Padre Celestial y le dice, fulano de tal, se está equivocando. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, mi nombre es Ronnie Mejía, te doy la bienvenida a este canal. Hacemos devocionales diariamente de lunes a viernes, vemos un capítulo de la palabra de Dios, vamos en orden, hoy estamos en el libro de Apocalipsis y ahora nos toca el capítulo 12, por ejemplo. Vamos a ver un versículo de esto, que es el versículo 10, así que acompáñame en esta lectura. La Biblia dice, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 12, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Me encantan estos versículos porque nos demuestra personas que estaban siendo acusadas aun cuando ellos habían decidido seguir a Cristo, aun cuando ellos habían decidido dar sus vidas por Cristo. Estos eran esos creyentes de la primera iglesia, esos creyentes que empezaron a creer, ver que en Cristo había salvación, aun cuando su doctrina, aun cuando su estudio, vamos a decir, o su costumbre, decía que el Mesías venía, pero ellos decidieron creer en ese Mesías. Otros decidieron no creer. Ahora, el acusador, Satanás, había decidido también igual acusarles. Esto nos demuestra lo siguiente. Satanás va a acusarnos aun cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Ahora, el acusador normalmente tiene que tener la evidencia, tiene que tener el por qué va a ir a hacer de acusar. Va a ir y dar ese mal testimonio, ese testimonio y decir, esta persona se está equivocando, esta persona está haciendo esto. Ahora, nosotros tenemos dos caminos. O podemos ser de aquellos que Satanás vaya y nos acuse de que nosotros estamos siguiendo a Cristo, que estamos caminando, que estamos siendo fieles. O puede acusarnos de algo que sé que realmente ofende a Dios. Y que es verdad. Entonces, tenemos que nosotros vivir en una vida de santidad. Esto yo no te estoy juzgando para nada, no te estoy diciendo eres esto y eres lo otro. Simplemente es un llamado a atención a nosotros. ¿De qué nos acusará Satanás frente a Dios? ¿Nos acusará de serle fiel? ¿De que Él nos rodea de su favor porque Él tiene la bendición para nosotros, pero que porque nosotros le buscamos? Nos acusará quizás o nos acusará quizás de nuestros errores, de nuestros pecados. Esa es la decisión de cada uno. Es lo que nosotros debemos de decidir hoy y decir, Dios, yo quiero que me acuse de que te sigo. Aún él se atrevió a acusar a Job. En Job, por ejemplo, si lo vemos en la palabra, vemos en Job versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job fue un hombre íntegro ante Dios. Entonces vuelvo a hacerte la pregunta. ¿De qué nos va a acusar Satanás? ¿De pecadores? Puede ser, por ejemplo. Pero es mejor y es preferible que nos acuse de ser íntegros y que seguimos al Dios vivo. No lo tomes como una acusación hacia ti, no lo tomes como un reclamo hacia ti. Tómalo y dile, Señor, ¿de qué me está acusando Satanás?
¿qué tengo que poner en cuentas ante ti, mi vida ante ti? ¿Qué tengo que arreglar? Si es así, arréglalo. Es el momento, es el instante, pero también necesitamos entonces seguir viviendo. Como decía Jesús a esa mujer, vete y no peques más. Todos tenemos esa frase para nuestras vidas. Vete y no peques más. ¿Para qué? Para que cuando venga el acusador, simplemente diga, él es un hombre fiel e íntegro de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida, que tengas una gran jornada hoy, o quizás estás terminando la jornada, independientemente, que Dios honre tu vida por su fidelidad hacia Él. Nos vemos en el próximo video, nos vemos el día lunes, estaremos acá, así que vamos a ver el capítulo 13. Vamos a ver de qué nos va a hablar, así que no te lo pierdas, por favor, acompáñame. Y bueno, si estás acá hasta este momento, suscríbete a este canal. Va a ser, creo, acá con este, ya me equivoco, acá por ejemplo. Y también si quieres seguir viendo más videos o que quieres conocer mi historia, te la dejo por acá para que nos puedas conocer un poco más. Que Dios te bendiga, buen fin de semana, que puedas disfrutar en familia. Hasta luego, chao, chao.